días, ya es viernes, estamos listas con información de su interés. Buenos días, Mayra Carrillo. Buenos días, Tini, buenos días para todos. Los invitamos a que se queden con nosotros. Esta mañana platicaremos con el nuevo presidente de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Y también le preguntamos si es que acaso usted tuviera problemas para dormir. Hoy platicaremos con el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre el trastorno del sueño. Los parques acuáticos, una alternativa para las vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Y ya está con nosotros Patricia Romo Sahagún, lista para platicarnos de la gripe aviar. Así que comenzamos con ella, le dejamos el teléfono 3030-5307. Comenzamos. Preguntamos a Pati, luego le hizo clic el tema del trastorno del sueño. ¿Cómo te va, Pati, con el sueño? Sí, buenos días. Muy buenos días, Trini. Buenos días. Mayra, buenos días. Pues ya viene el cambio de horario, ¿no? Y es uno de los principales argumentos de los opositores al cambio de horario, que no pueden dormir. Afortunadamente, yo sí, en cuanto pongo la cabeza en la almohada, sea horario de verano, de invierno, cualquiera, duermo perfecto, pero sí, la gente luego dice que no puede ni comer, que se le voltea todo el reloj biológico. Sí, hay mucha resistencia, pero seguro ya lo platicarán con los expertos. Hasta el calor, dicen, con estas temperaturas no puede dormir, hasta eso influye, ¿no? Sí, lo platicaremos contigo también, Pati, más adelante, porque hay que darle el interés económico a este cambio de horario y es muy importante. Sí, porque ese fue el argumento que nos dijeron. Lo primerito que nos empezaron a meter en la cabeza las autoridades cuando nos dijeron que iba a haber cambio de horario fue eso, que íbamos a ahorrar energía eléctrica. Y cuando empezamos a ver que los recibos no se nota, por supuesto que nos enojó. Por eso es que sigue existiendo esa resistencia, aparte del tema biológico. Sí, por supuesto, lo hablaremos. Y hoy vamos a platicar de otro tema, de gripe aviar. Gripe aviar. Esta semana se presentaron dos casos más en el país. Afortunadamente no en Jalisco, que ya tenemos malas experiencias con este asunto, pero sí en una granja de Guanajuato y en otra del estado de Querétaro. Y es muy importante el tema. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos fundamentales. Uno, Jalisco es el principal productor de huevo a nivel nacional. Lo hemos señalado muchas veces, se produce el 55% del huevo que produce todo México, sobre todo en las granjas que están en la región de Los Altos, Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno. Y bueno, pues desde luego que cuando se presenta una alerta de esta naturaleza hay que estar muy atentos en el lugar que es el principal productor, insisto, el estado de Jalisco. Se da a conocer la noticia en París, justo porque aquí nunca vamos a escuchar ni de la Zagarpa, ni de Senasica, ni de ninguna autoridad que tengamos un brote de gripe aviar. Se da a conocer en París porque están obligadas las autoridades mexicanas a reportar a la Organización Mundial de Salud Animal, de Sanidad Animal, que tiene su sede en París, Francia. Entonces, cuando se reportan estos brotes, allá la organización da a conocer a nivel mundial la presencia de este virus, que es un virus de alta patogenicidad, es muy contagioso, por eso debemos estar alertas, porque aunque no se haya presentado en Jalisco, pues es como cualquier gripe, como cualquier influenza, incluso la humana. Entonces, se presenta, realmente no hubo tal mortandad como en el caso de Jalisco. Si nosotros recordamos lo que sucedió en 2012, que por cierto en junio ya se van a cumplir 6 años de lo que ocurrió aquí, 6 años ya. Entonces, en ese entonces, en principio se sacrificaron 22 millones de gallinas. Lo que hoy sucedió fue el sacrificio de 1.626 aproximadamente, o sea, realmente no fue tan grave. Pero aún así, insisto, encienden los focos de alerta porque hay que preguntarnos qué tanto se está haciendo el trabajo por parte de las autoridades y de los productores avícolas para saber si siguen vacunando sus gallinas, si se siguen aplicando los protocolos, si ya se les olvidó porque pues ya pasaron 6 años y de repente empiezan a bajar la guardia. Esperemos que no. Lo que sucedió hace 6 años no solamente provocó la muerte de 22 gallinas, bajó la producción de huevo. 22 millones de gallinas, sí, bajó la producción de huevo y entonces aumentó el precio. Todos recordamos que se disparó. Entonces, hoy en día, aunque mataron nada más por protocolo toda la granja, aunque no estuvieran todas enfermas, realmente en un universo
de 200 millones de gallinas ponedoras que tenemos en todo México, realmente 1.900 no representan prácticamente nada. Por lo tanto, no hay, ya lo dijo la autoridad, ya lo dijo Zagarpa, y hay que estar muy atentos en eso, no hay razón para aumentar el precio del huevo en este momento, porque ya estamos viendo que como hubo gripe aviar, hay que subir el precio y vemos especulación. Aquí en Jalisco, afortunadamente, no tanta. En este momento, y según el sondeo que hizo Profeco, en Tijuana está costando 85 pesos el kilo. Y no hay razón para eso. Por eso, muy alertas, muy atentos. No hay, insisto, un motivo, ni aunque se haya presentado la gripe aviar en Guanajuato y en Querétaro, no hay razón para aumentar el precio del huevo en este momento. No más allá de lo que estamos viendo en el mercado, que son 34, 35 pesos el kilogramo. ¿La especulación en dónde parte? De los... Los intermediarios. Los productores realmente siguen vendiendo, sobre todo aquí en la región, siguen vendiendo a su precio, a su costo. Insisto, aumenta un poco porque esta temporada incrementa el consumo, ya lo habíamos dicho, con todos estos platillos de... Capeados. De los capeados para la vigilia y demás, sí aumenta, pero al aumentar el consumo, solo aumenta un poco el precio. El tema de la especulación viene más bien en los intermediarios, la gente que le compra a los productores y vende a los mayoristas o al consumidor final, es ahí donde se está aplicando, donde se está dando la especulación y son los que están abusando. Por eso, si llegamos a ver en este momento un incremento que no coincida, que veamos que realmente es un abuso, hay que reportarlo a la Profeco, porque sí se están haciendo, se está dando seguimiento, se están haciendo operativos y se está sancionando a aquellos especuladores. ¿De dónde viene la gripe aviar? ¿Es una enfermedad propia del animal que en algún momento se detona? ¿Tuvo que haber sido una contaminación de...? Sí, generalmente lo que han explicado las autoridades es que algunas aves que, por cierto, no están aquí, sino que vienen... En aquel entonces, yo recuerdo en 2012, venían desde Norteamérica, por ejemplo, ¿no? En las aves de corral, las aves que no están en las granjas propiamente, que tienen un mayor control, se presenta este tipo de contagios y son las que a su vez contagian a las que están en las granjas. Por eso es que hoy por hoy las medidas de seguridad, de sanidad y de inocuidad, la bioseguridad en esas granjas es importantísimo, sobre todo en un estado que se presume el gigante agroalimentario. Okay. Aquí el tema es que a partir de lo que sucedió en 2012, se nos cerraron todos los mercados internacionales para la exportación de huevo procesado. No mandamos huevo fresco, pero sí exportamos huevo en polvo o huevo líquido. Nunca se cerró Japón, pero Europa, por ejemplo, y el resto de los mercados internacionales cerraron sus puertas. Las están abriendo recién este 2018. Por eso, importantísimo otra vez cuidar esos aspectos que ya nos han dicho aquí por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural que se siguen destinando recursos importantes para estos aspectos, cuidar la bioseguridad de todo el sector. Yo diría que no solamente el gobierno, sino también los productores avícolas deben estar alertas, muy atentos y haciendo su chamba para evitar que vuelvan este tipo de aves que pues son las que traen el virus y pueden contaminar a las demás. Es un problema serio, no nada más para México, es un problema serio que han presentado países como Canadá, como China, como Italia, o sea, la gripe aviar se presenta en el mundo entero. Aquí el asunto es cómo lo enfrentamos y cómo nos estamos preparando para evitarlo. ¿Y lo reporta de inmediato el productor o se espera hasta que las autoridades hagan estas revisiones? Porque sí es muy evidente, lo leía cuando una de estas aves tiene el virus, que la cresta morada, que hay un sangrado, que dejan de comer, de inmediato lo tienen que reportar a las autoridades. De inmediato, están obligados a reportarlo a las autoridades y las autoridades a su vez están obligadas a reportarlo de inmediato a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es la que decíamos, está en París. Y entonces ellos son los que lo difunden, ¿no? No solamente los casos de México, sino del mundo entero, de los países miembros de la organización, pero están obligados a reportarlo. Es un protocolo que es importantísimo seguir justamente
precisamente por las sanciones que puede haber a este sector que económicamente es muy importante y ni se diga para Jalisco. Por eso decía, me importa mucho tocar el tema porque, por un lado, es un sector económico que genera cientos y cientos de empleos en el estado de Jalisco, que genera derrama económica importantísima, principalmente en aquella región. Pero por el otro lado, pues estamos hablando de un alimento de primerísima necesidad, de un alimento de la canasta básica que para los mexicanos y para los jaliscienses es importante. Y cuando se presentan este tipo de enfermedades como la gripe aviar y de problemas de contaminación, pues se dispara el precio. Por eso es importante que se aborde y es importante que se evite el riesgo de nuevos contagios. Oye, Pati, ¿y el recurso que está depositando el estado de Jalisco es en vacunación? Uh-huh. ¿En qué más? Realmente son muchas medidas, uh-huh. No es solamente la vacunación, que por cierto ahí también luego los productores dicen, pues es que tenemos que aumentar el precio porque las vacunas se pagan en dólares. No son vacunas que se compren en pesos mexicanos. Entonces ahí, pues sí, les han aumentado mucho. Aumenta el precio del dólar, sube la vacuna, sube el alimento también de las gallinas. O sea, tampoco el costo de producción les está resultando accesible. Pero no solamente es vacunación, es también el cuidar el traslado de los animales, el lugar en el que se encuentran. Son muchas medidas las que implican esto de la bioseguridad y a eso se está destinando el recurso. Y que el talón de Aquiles era la falta de modernización, la falta de acceso al recurso económico de los microproductores. Los chiquitos. De aquellos que tienen sus granjas, que tienen trabajando así muchos años. Sí, definitivamente, pero afortunadamente ya en estos años y con esta experiencia se ha logrado avanzar en ese aspecto. Nada más no bajar la guardia. Así y es. No hay un incremento justificado para el precio del huevo y si usted detecta, pues alertar a la Profeco. A reportarlo, puede ser una llamada telefónica, incluso anónima, uh-huh. Pero sí señalar el establecimiento porque no hay razón para el aumento. Bien, gracias, Pati. A ustedes, buen fin de semana. Buen fin largo. Sí, gracias. Este descanso de asueto. Bien, muchas gracias. Pati, igualmente gracias. Para ustedes. Vámonos buenos a la días. Pausa y lo invitamos a que se comunique. 3030-5307, regresamos. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco. Platicar con Jesús Medina Varela, ya está con nosotros, dirigente de la FEO, y es que hace unos días firman un compromiso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite una recomendación general para garantizar la seguridad de los que vivimos en esta zona metropolitana de Guadalajara. Tiene mucho que ver con la seguridad que deben contar o con la que deben de contar los estudiantes de la universidad. Sí. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. Muy bien, Trini, buenos días. Un saludo a todo el auditorio. Pues una cosa va con otra, si ustedes sí. Pelean por esta garantía, la seguridad, pues baña a toda la población sin duda. Claro que sí, fíjate, déjate platico un poquito cómo surgió esta recomendación general, que a mí me parece que es fabulosa, pertinente para el momento en que está viviendo la ciudad, que prácticamente es el tema más importante para los ciudadanos, es el tema de la seguridad. El tema que más le interesa en este momento a las personas, a los estudiantes, el problema que más padecemos es el de la inseguridad que prácticamente en toda la zona metropolitana de Guadalajara está azotando, pero no solo en la zona metropolitana, también afecta a las regiones del estado en sus distintas dimensiones. Esta recomendación de carácter general, nosotros llevamos una iniciativa, una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el año pasado por el fallecimiento de un compañero. Creo que lo recuerdas muy bien, Francisco Álvarez Panchito, quien fue asaltado a mano armada con arma blanca cuando iba a estudiar inglés. Él iba en la prepa, fue a estudiar inglés ahí cerca del CUSEI, a una de las sedes que se imparten ahí de inglés. Y al salir prácticamente, al arrebatarle el celular, una persona le quitó la vida. Con una navaja, ¿no? Pero esta situación fue la gota que derramó el vaso. Porque ya se habían registrado casos. Porque teníamos anteriores. Registro de prácticamente el año pasado fueron 7 compañeros acuchillados, todos con el mismo móvil, prácticamente robarles a 6 el teléfono celular o la computadora y a uno de ellos su vehículo fuera del CUX. 3 de ellos terminaron prácticamente en estado de gravedad, los lograron salvar en los hospitales civiles y a uno en centro médico. 2 perdieron la vida.
otro compañero de Santa Anita. Y bueno, prácticamente la semana pasada lo que vivimos fue a todas luces un feminicidio de una compañera del CUSH, el cual en este momento ya hay una sentencia, podríamos decir, donde se está acumulando, donde hay un año que se sentenció a esta persona al presunto culpable, donde tenemos un año para construir toda la indagatoria, donde tenemos que comprometer pues todas las pruebas. Y bueno, pues prácticamente la semana pasada salimos a movilizarnos a las calles exigiendo que haya paz en esta ciudad. Y esta recomendación surge a partir de todo esto que documentamos, de todas las incidencias, de todos los compañeros que han sufrido delitos en torno a los planteles, que fueron más de 500 el año pasado, ya un poco más en estos tres meses que van. En marzo se volvió a disparar la incidencia en torno a los planteles educativos, principalmente a las afueras del Tecnológico, y nos pusimos a documentar. Además, hicimos una consulta en todo Jalisco, llevamos esta queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a partir de eso la comisión lo primero que hizo fue dictar medidas cautelares. Segundo, convocó a una mesa de trabajo para construir una recomendación general con académicos, con sociedad civil, con otras organizaciones que tenían problemas similares a nosotros. Y bueno, en este momento en que prácticamente la ciudad cerca un promedio de cada tres horas están asesinando una persona a sangre fría y que nos dicen que esta problemática tiene que ver de una forma aislada con el crimen organizado, sí, y no con el día a día de los ciudadanos. Y que nos dicen, no, es que se va a poner peor todavía. Bueno, para nosotros es impensable, para nosotros es inadmisible, inclusive. O sea, llegaron ya al límite. Exactamente, que es la ciudad en la que tenemos que vivir, es la segunda ciudad más importante del país y es la segunda ciudad que es el segundo estado, uno de los que más le aportan al Producto Interno Bruto de México, los que crecen por encima de la media nacional, y siquiera es impensable que podamos tener una situación de violencia generalizada en este estado. Nosotros no podemos aceptar la violencia como el día al día, no podemos aceptar la violencia como algo normal, inclusive no vamos a guardar silencio, no vamos a decir, esto es lo que pasa, tenemos que quedarnos callados, ¿no? Vamos a visibilizar que hay un problema y hasta el momento las autoridades nos han tenido de frente, hemos señalado, y a mí me parece que esta recomendación es muy pertinente, y te voy a decir por qué. Porque en caso de que la acepten todos a los quienes fue dirigida, que en este momento la mayoría de las personas a quienes fue dirigida ya la han aceptado, no nada más es en el discurso, ni es decir, sí, vamos a cumplir y a ver, como para calmar las cosas. ¿Para quiénes son las recomendaciones? Va dirigida al gobernador del estado, a la Fiscalía General, aceptada a la Fiscalía General del Estado, aceptada a la Agencia Metropolitana de Seguridad, aceptada a los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, aceptada, y algunas dependencias también, como el IMEPLAN, que también la probablemente en estos días ya la van a aceptar. Y se hicieron pronunciamientos muy particulares, instituciones públicas, a la misma Universidad de Guadalajara se le están haciendo algunas peticiones que tiene que tomar. Entonces me parece que esta recomendación no nada más es aceptarla, se tiene que traducir a indicadores, se va a integrar un comité de expertas y expertos, que estas recomendaciones que surgieron aquí hay que traducirlas a números. Y estos números, con base en indicadores, hay que estar demostrando si efectivamente la autoridad está cumpliendo con lo que se comprometió. ¿Dónde es muy fácil visibilizar si efectivamente están cumpliendo o no? Bueno, principalmente en el enfoque del gasto público. Si el gasto público sigue siendo en su mayoría a más balas, más pistolas, más patrullas, más policías, y lo que estamos haciendo es apostarle al tema reactivo, no se estaría cumpliendo con la recomendación. La recomendación es muy, muy explícita, dirigida, donde dice hay que apostarle a la prevención, es decir, a las causas de la violencia. No somos ingenuos, hay que tener capacidad para poder actuar, pero no puede seguir siendo la estrategia que por muchos años prácticamente tiene al país como lo tiene en este momento y en la situación de violencia, donde le hemos apostado nada más de forma reactiva, inclusive en este momento, pues la gran discusión del país, ¿no? La ley de seguridad interior, que pretende militarizar al país. Eso nos parece terrible y, bueno, pues en Jalisco no podemos darnos el lujo ni permitirnos que nos gane la inseguridad. 120 acciones específicas. Es correcto. ¿En cuánto tiempo tienen que cumplirse? Y si me dices, todas supongo son muy importantes, pero ¿cuál necesitas que sean ya de aplicación inmediata? No va a ser de la noche a la mañana, va a tomar tiempo, eso hay que destacarlo. Lo importante es que si ya están estas recomendaciones y ya las aceptaron ellos, lo importante es que la ciudadanía, las personas que están escuchando esto, los estudiantes, nos encarguemos de vigilar que efectivamente las estén cumpliendo. Va a tomar tiempo, no va a ser, inclusive no va a ser en este, ya están por esta salir, administración. Estas administraciones ya se van. Meses. ¿Qué tenemos que hacer? A mí me parece que hay una discusión muy importante ahorita que nos atañe a todos, que son las elecciones. En las elecciones, ninguno de los partidos, ninguno de los colores
ha tocado el tema de la seguridad como se merece. No se ha elevado el nivel de la discusión ninguno, ¿eh? ¿Y qué queremos ver nosotros? ¿Qué nos interesa saber? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cuál es su propuesta? O sea, ¿qué es el planteamiento que están haciendo para la seguridad? A mí me parece que esta macro recomendación, o más bien recomendación general, lo que viene es subirle al tono al nivel de la discusión, y lo que queremos saber es si estas personas que se están postulando a gobernar Jalisco, a gobernar la zona metropolitana de Guadalajara, van a cumplir con puntualidad lo que se está planteando. Eso también va a ser muy interesante. Que tengan el compromiso, pero también creo que es bien importante, como tú lo dijiste, que los ciudadanos conozcan la recomendación y la hagan que suceda, pues, la hagan efectiva. Tienen que ser los mejores observadores, los padres de familia y los estudiantes. ¿Cómo le va a hacer la comunidad estudiantil para que esto se logre? Exactamente. Ya está la recomendación, ya la subió la Comisión Estatal de Derechos Humanos. A mí me parece que hicieron la tarea. Nos están dotando de esta herramienta. ¿Qué toca? Que la ciudadanía la haga valer. Porque si no la conocen, ¿cómo le vas a exigir al gobernante? Exactamente. ¿Sí me explico? Entonces, ellos podrán decir en sus discursos y tú te vas a creer cuando no conoces cuáles son los compromisos reales. Es correcto. A nosotros nos van a tener constantemente de frente, exigiendo que se cumpla a cabalidad, pero además el comité de expertas y expertos, de gente, de académicos, de académicas, que hay que hacer un equipo multidisciplinario de personas que sepan de métodos cuantitativos, de personas que sepan de prevención social de la violencia, de expertos y expertas en temas de seguridad pública. ¿Ahí están unidos solamente la Universidad de Guadalajara o hay más gente? No, esta convocatoria la va a hacer la Comisión Estatal de Derechos Humanos, va dirigida, tendrán que presentar un comité con gente visible, y pero además con alta... No, pueden hacer algunas personas con notoriedad pública, pero además también con credibilidad, para que cuando se esté vigilando si se está cumpliendo o no, bueno, podamos estar revisando y la ciudadanía conozca de manera puntual qué tantos avances lleva esta recomendación. Porque no puede quedar nada más en un discurso, no puede quedar nada más en que sí aceptamos, no. Ahora nos toca ponerle la lupa y vigilar si efectivamente se está cumpliendo o no. Y si no lo están haciendo quienes se comprometieron, señalarlos. Y esto será también con perspectiva de género, porque sin duda las chicas de los centros universitarios están padeciendo también mucho acoso callejero. Totalmente. La recomendación inclusive lleva un enfoque totalmente de perspectiva de género, que es uno de los problemas que más azota a la ciudad y a las universitarias. El tema del acoso, el hostigamiento es una realidad, y bueno, esto tiene que llevar un enfoque totalmente, inclusive lo que vivimos hace unos días por nuestra compañera, a todas luces fue un feminicidio. A mí el día de ayer, y esto prácticamente es todos los días, también una compañera del CUCBA en este momento está siendo hostigada por su expareja, y bueno, me parece que tenemos que tener protocolos muy claros para poder ayudar, porque estas situaciones después pueden devenir en más violencia o en lo que llegamos a vivir, que es la cúspide de la violencia contra las mujeres, el asesinato. Así es. Jesús Medina, muchísimas gracias. El tema no lo vamos a agotar aquí en esta entrevista. Te esperamos más adelante, claro, para sí, ver cómo se conforma, quiénes son, conocer precisamente a estos protagonistas para revisar esta recomendación de seguridad que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues que tengan buen puente, porque también descansan el próximo lunes los universitarios. Muchas gracias, y recordarle a todas las personas que hay una consigna muy importante y que la tenemos que exigir todos, y es que queremos paz. Muchísimas gracias. 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 Vámonos a la pausa, si me permite, 3030-5307, para ponernos en contacto, y ya volvemos. Regresamos en breve a Revista Jalisco. Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco. Esta mañana vamos a platicar con Andrés Álvarez Maxemín. Él es el nuevo presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de aquí de Jalisco. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, y gracias por invitarme para platicarles un poco sobre el trabajo que estamos haciendo y del plan que tenemos hacia los jóvenes durante estos dos años de trabajo. A ver, ¿cómo llegas al ámbito de los empresarios? ¿Tu familia ya tiene un camino recorrido en este tema? Sí, mi papá, desde mi abuelo, tiene una empresa familiar que se llama Comercial Tlaquepaque. Ellos venden materiales para construcción enfocados a sector inmobiliario. Entonces, siempre crecí desde chico, desde 7, 8 años, mi papá me decía, ¿quieres ir a Disneylandia? Pues trabájale, y nos tenía los fines de semana trabajando. Y me acuerdo muy bien la anécdota de un gerente que se llamaba Enrique.
pues yo tenía 6, 7 años y me ponía a contar clavos de 100 clavos. Todavía tenemos a Alicia Fuentes que trabaja con nosotros. Le digo, oye, Enrique, ¿cómo me negra? Me dice, sí, pero gracias a eso eres tan trabajador, ¿no? Mi mamá creció también en una empresa que se llama Viajes Maximín Coppel, uh-huh. Era de viajes. Y lo más importante donde creo que se hizo el hábito del trabajo es entender que puedes estar en la cúspide y de repente te caes, ¿no? Mis papás ambos sufrieron con la crisis del 94, que muchos de los que están en el auditorio seguramente la conocieron, y a mí me tocó tener problemas bancarios, o sea, el banco tocando a la casa, pues queriendo embargar cuando ellos tenían una deuda de un peso y de repente tenían 6, ¿no? Entonces, a base de trabajo y esfuerzos, y me acuerdo que eran Fuentes y mis papás trabajando, pues entendí lo que era el trabajo. Y lo más cómodo, lo más fácil pudiera pensarse es quedarse en esa empresa de la familia. Sí, pero tú decides hacer tu propio camino, sí, una empresa tuya. Sí, cuando termino la universidad, estudié Relaciones Industriales en el ITESO, pues en la empresa es familiar, estamos Francisco, mi hermano, mi papá, pues teníamos un plan, ¿no? De que cada quien tiene una visión diferente, el nicho en el que se enfoca mi hermano es más el ferretero y el de venta en internet, uh-huh. Y yo estoy más en el mayoreo. Entonces, hace 3-4 años, pues decidí abrir mi propia empresa sin capital, o sea, fue algo, mi papá dijo, pues quieres, pues friéguele, ¿no? No te doy yo. No me dio dinero. Una gracias ayuda. A Dios gané una licitación importante con un cliente que está muy cerca de aquí y de ahí me empecé a apalancar, o sea, no tenía para la renta, la bodega que me están rentando actualmente costaba el doble, uh-huh. Y hablé con, bueno, puedo decir el nombre, Rodo Padilla, y me dijo, pues te la dejo a ese precio, sí, yo confío en que vas a crecer. Y ahorita la verdad es que ya estamos por construir nuestra propia bodega y ha sido un trabajo de mucho tiempo. Estamos hablando de que, ¿a qué edad empezaste con este sueño de tu negocio? ¿De tu bueno, empresa? Empecé a trabajar a los 20 años ya de lleno y a los 28, ya después de haber estudiado una carrera y de estar consolidado ya en saber la operación de negocio, emprendo yo solo. Y ahora ese conocimiento lo quieres dar también a otros jóvenes para sí, que se animen. He tenido la oportunidad de llevo 5 años en cámaras empresariales, uh-huh. Vengo de Canaco, Tlaquepaque, y hemos entendido mucho el tema de involucrarte, ¿no? Mis papás me enseñaron el que no solo hay que ser un actor, ¿no? sino que hay que estar detrás de... Entonces empecé a participar, como todos llegué, me invitaron a ser consejero por la trayectoria en mi empresa. Y después, pues, me acuerdo muy bien la frase del doctor Roberto. Me dijo, oye, dije, doctor, pues, ¿qué puedes hacer aquí? Y me dice, pues no hay límites, los límites los pones tú. Entonces creamos el grupo de empresarios jóvenes de Canaco Tlaquepaque. Empezamos a crear la comisión o la capacitación, que es algo en el que yo creo muy fuerte. Y no existía en Canaco capacitación. Y actualmente ya es rentable, ya deja recursos a la cámara. Uh-huh. Después, como al año que empecé en Canaco Tlaquepaque, me invitan al CCEJJ, que es donde actualmente soy presidente. Igual llegamos y empezamos a ver temas que eran importantes con Puma, Jesús Eduardo López. Vimos cuando hacíamos un programa que se llamaba Vive el Sueño, que consiste, vamos a universidades y platicamos sobre nuestro caso de éxito, ¿no? Cómo empezamos, cómo a lo mejor casi postronamos el negocio que íbamos empezando y de repente cómo empieza a ser rentable. Entonces, al final de cada plática en las universidades se acercaban con nosotros y nos decían, oye, pues, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo puedo empezar mi negocio? Entonces, entre el equipo de trabajo pensamos que lo mejor era hacer como un manual del emprendedor. Empezamos a hacer estudios, contratamos a Minerva, que es una editora que nos ayudó con todo el tema de aterrizar la investigación y tenemos lo que se llama el manual del emprendedor. Lo hicimos hace 2 años, pero con toda esta red de innovación y de que nos dicen que Jalisco somos el próximo Silicon Valley, uh-huh. Pues ha estado cambiando un poco, ¿no? El segmento y ahorita vamos a hacer el manual del emprendedor 2.0, en donde vamos a incluir todo el tema de startups y todo el tema de tecnología, que la verdad es que cuando empezamos el manual, pues no lo teníamos bien aterrizado. Entonces, también en 2 años, ¿cómo vas innovando, no? El tema de las mujeres también es importante. Sí. Y tú desde tu cargo quieres impulsar la llegada de mujeres a las empresas. La verdad es que se han impulsado ellas solas. O sea, dentro del consejo, el 45% de las mujeres, el 45% de los cargos administrativos o de presidencias son por parte de mujeres. Hace 2 años el consejo empezó algo que se llama Step Up Women, que es una aceleradora de mujeres. ¿Y por qué nace Step Up Women? Porque hace 2 años en el premio de Forn, hace 3, vimos que no hubo ninguna mujer finalista. Entonces a Sofía Pérez Gasque y a Antonio Lancaster Jones en ese entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a empezar algo, ¿no? Una incubadora. Vamos a tratar de tener una mujer dentro de las finalistas. Uh-huh. Al siguiente año ya había, que empezó el Step Up Women, ya había una mujer como finalista, se llama Sofía Colín, de Galletas Jovitz. Y bueno, ahí empezó ese ruido. En la segunda generación se coló otra finalista que fue la ganadora del pasado premio Elsa de App Web Solutions.
Y la verdad es que estamos muy contentos. Vamos a empezar la tercera generación y queremos eso, ¿no? Hacer el semillero de mujeres que demuestren que sí se puede hacer negocio y sobre todo ser rentable y competirle a cualquiera. ¿Pero cómo? ¿Cómo impulsar el que lleguen esas mujeres? ¿Qué vas a hacer? Hacemos una convocatoria para que se inscriban y a los 10 proyectos que creemos que pueden tener más crecimiento, se les mete en un proceso de aceleración, donde se les da capacitación, mentoría y oportunidades de que hagan negocio. O sea, por ejemplo, Elsa pues no tenía bien estructurada la empresa y no solo la alcanzó para estructurarla, sino para su modelo de negocio que ella empieza a hacer esquema de venta de franquicias de empresas de mercadotecnia. Uh-huh. Pues empezó a crecer, ¿no? Y actualmente, después de que ganó, ha crecido en un 45% su empresa. Cuando hay un proceso electoral, siempre se tienen estas reuniones de candidatos con la iniciativa privada, con los empresarios. ¿Ustedes se van a reunir en su momento con los candidatos? Sí, creo que es necesario, es algo que se tiene que hacer y lo vamos a empezar a hacer. La verdad es que, como nosotros representamos actualmente a 26 grupos empresariales en Jalisco, nos buscan mucho. Pero no solo queremos platicar con ellos, que muchas veces se vuelve juntitis, ¿no? Lo que estamos buscando es juntarnos con ellos y hacerles un plan de trabajo. O sea, decirles, ¿sabes qué? Creemos que estos 6 puntos son importantes para los presidentes municipales, diputados locales y federales. Nos gustaría que si eres de gobierno, ganas, le demos continuidad, ¿no? Y es donde vamos a estar nosotros pues, peleando pues, para que se vuelvan no nomás promesas, sino lo podamos aterrizar y ayudarles, como es el caso de muchas iniciativas que por miembros del Consejo se han cristalizado. Presidentes municipales, a diputados, a gobernador también. A gobernador también. Creemos que es un poco más difícil, pero vamos a convocar. Eso es un evento que queremos hacer junto con Canaco, Guadalajara, y a lo mejor Jóvenes Coparmex. Somos los 3 grupos fuertes y pues tratar de reunirnos en un lado y que pues salen para los jóvenes. A ver, en esa lista que van a ustedes a escribir esas propuestas, algunas de ellas, ¿cuáles serían? Te platico unas muy... Bueno, para diputados federales, creemos que cuando vas empezando la empresa, el ISR no puede empezar en el 35%. Entonces queremos ya, o sea, bien estructurada hacer una iniciativa para que los primeros años empiecen con el 10, 15, 20, 25, 30, 35, ¿no? Porque el que es emprendedor no tiene ni siquiera para el fiscalista, ¿no? Y muchas veces me ha tocado, a mí me pasó que por tener desconocimiento de cómo hacer estrategias fiscales, pues el segundo año con tu coeficiente de utilidad alto, pues nomás te dedicas a pagar impuestos y creo que no es justo. En el tema de Jalisco, queremos impulsar la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Es una secretaría que trabaja muy bien. Por los jaliscienses es la mejor evaluada. Nos gustaría que parte del 2% del impuesto a la nómina se vaya hacia ellos, ¿no? Porque hemos escuchado que muchas veces quedan cortos en proyectos muy importantes para Jalisco por falta de recursos. ¿Y cómo se traduce esto? En que Jalisco es el principal inversor de Israel y Estados Unidos en México, pues por todas las condiciones que le están generando, ¿no? Uh-huh. El Campus Party, ahora que cambió de nombre, pues vienen 50,000 emprendedores o geeks de tecnología que empiezan a transformar algunas problemáticas en startups y en negocio. ¿Quiénes pueden estar con ustedes, integrarse al trabajo que están realizando? Jóvenes que ya tienen su empresa, jóvenes que quieren iniciar, que a lo mejor no tienen el capital, tienen la idea, tienen las ganas, pero no saben cómo, ¿quiénes pueden estar? Con nosotros pueden estar nomás presidentes y vicepresidentes, pero en la página www.ccej.org, uh-huh, ahí pueden escribirnos y yo los voy a canalizar. Con nosotros está todo tipo, bueno, somos multisectorial, ¿no? Uh-huh. Tenemos desde los del campo hasta los de tecnología. Entonces, el objetivo es que ustedes se acerquen a nosotros y nosotros los canalizamos con la cámara para que se empiecen a desarrollar y que estén con los expertos en cada tema. Andrés, importante también el reconocer, el dar premios, el decir, lo estás haciendo muy bien y puedes ser ejemplo para otros jóvenes. Hay una convocatoria interesante en estos momentos. Sí, para el premio Adolf Horn es el principal reconocimiento al emprendedor en Jalisco. Uh-huh. Por lo mismo de que somos multisectoriales, pues muchos de los premios que hay en Jalisco pues, van muy especializados, ¿no? Entonces nosotros abarcamos a varios organismos y creo que es el más importante porque es multisectorial. Puede estar en la final un cuate que hace apps o alguien que tiene un restaurante. Entonces es lo interesante. Las convocatorias las pueden bajar en la página de internet, es www.premioadolfhorn.com. Uh-huh. Ahí vienen las bases. Son 4 los requisitos. Primero, que sean menores a 36 años al 3 de mayo, uh-huh, que tengan al menos 2 años de constituida su empresa y que sean socios fundadores
¿Por qué decimos socios fundadores? Porque nos han pasado jóvenes muy talentosos, pero que ya les tocaba la parte de la empresa familiar, ¿no? Entonces, pues sí, estamos reconociendo al emprendedor nato que dice, yo arriesgo y voy solo. Y que tengan operación en el estado de Jalisco. Eso es algo muy importante. No estamos peleados con que venga gente de Yucatán o de Nuevo León, pero sí que tengan operación en Jalisco. ¿Cierre de convocatoria? ¿Cuándo? El 13 de abril. 13 de abril. Y tenemos premios muy interesantes, si me permites compartirlos. Anteriormente teníamos viajes, muchas cosas que creo que no le agregan tanto valor a los emprendedores. Y este año tenemos capacitación. Tenemos una mancuerna con ICAMI. Uh-huh. Al ganador se le va a dar un curso que de 198 horas es el de perfeccionamiento de habilidades gerenciales, es una especialidad, y a los otros cuatro finalistas, desarrollo de habilidades de 148 horas, con una bolsa de 500 mil pesos aproximadamente. Pues a checar los detalles de esta convocatoria. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, un gusto. Un gusto estar aquí, gracias. Gracias, vámonos a la pausa, regresamos con más. Corte en Revista Jalisco. Ya volvemos. Congreso Internacional de Folclore Mexicano. Y nos acompaña esta mañana Paul Alba, director artístico del Congreso Internacional de Folclore Mexicano, y que nos da mucho gusto que nos invite, porque sin duda se nos pone la piel chinita cuando combinamos un buen bailable, una buena escenografía y una buena música. ¿No es así? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos hablar del Congreso Internacional de Folclore Mexicano, que va a ser la primera vez que se realice un congreso a nivel internacional aquí en México, ¿no? Y digo, nos da muchísimo gusto que sea Guadalajara la sede de este primer congreso internacional, ya que, digo, Jalisco en general, pues tiene muchos elementos icónicos del folclore nacional. De hecho, por eso dicen que el folclore de Jalisco es el folclore de México. ¿Quién el mariachi, viene? La charrería, el tequila, los bailables, todo eso es representativo de México ante el mundo. O sea, cuando dices internacional, entonces van a mezclar también algunas culturas extranjeras para hablar del folclore o de algunas... Pues de hecho sí, o sea, los maestros, digo, les voy a platicar un poquito antes de hablar de los maestros. Este congreso tiene la finalidad de profesionalizar a todos los que se dedican al folclore, sean bailarines o sean músicos. Pero mexicano. No. O sea, folclore mexicano. Obviamente se va a abordar el tema del folclore mexicano en esta primera ocasión con sones de Jalisco y sones jarochos, porque el estado invitado es Veracruz. Pero, digo, el congreso tiene el tinte internacional porque, digo, se hizo una difusión a nivel internacional. Van a participar maestros que en otras latitudes fuera de México se dedican precisamente al folclore mexicano. Digo, y aunque parezca increíble, muchos de estos congresos, por ejemplo, en Estados Unidos, ya vienen realizándose desde más de 30 años. Entonces... Oye, ¿cuántas, por ejemplo, academias o cuántas compañías de folclore mexicano hay en dónde? Ahorita me estás diciendo, en Estados Unidos hay. En Estados Unidos, digo, nada más para que se den una idea de cómo se realizan estos congresos en Estados Unidos, cuando se convocan a congresos allá, mínimo se inscriben de entre 1,000 y 1,500 bailarines y un tanto por ciento igual de músicos. O sea, son congresos que realmente, y digo, esto es solamente en la Unión Americana, en donde principalmente California, Texas, Nuevo México, todos esos estados se reúnen y pues digo, sí llevan maestros que van desde México a impartirles algunas clínicas, uh-huh, talleres, tanto de música como de danza. A ver, platícanos, Paul, ¿dónde va a ser? ¿Quiénes pueden asistir? ¿Es entrada general? O sea, cualquiera así pudiera es inscribirse. Bueno, este congreso se va a llevar a cabo en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, en Palco. Uh-huh. Ahí va a ser la sede. Se va a llevar a cabo desde el día 27, que es el martes 27, ya de estamos este mes. Muy próximas. Sí, 27 de marzo hasta el 31 de marzo. Son 5 días intensivos de clínicas, talleres, conferencias, presentaciones. Vamos a tener una gala el día 29 en donde va a estar ni más ni menos que el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Va a estar el conjunto jarocho Tlenhuicani, que es un ícono de la música veracruzana. Va a estar el Ballet México Folclórico
y va a estar acompañando todo esto el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Digo, vale la pena. ¿Cuándo va a ser esta gala? Esta va a ser el día 29. Me imagino que es una parte, sí, del Congreso. Uh-huh. Pero las personas pueden inscribirse, pueden consultar más información en www.congresofolcloremx.com. En nuestras redes sociales también, en Congreso Internacional de Folclore Mexicano, en Facebook, en Twitter, ahí nos pueden encontrar. Y si no, pueden checar en la página de Palco, también estamos ahí. ¿Tendrá costo? Lo de las gas... Sí, el Congreso tiene dos precios. Un precio es para quien tome solamente el Congreso, pero no incluye ni hospedaje, ni alimentación, ni todo eso. Como va a haber muchas personas que vienen de otros estados de la República, incluso ya hay personas inscritas de Estados Unidos que vienen a tomar el curso, se tiene también una cuota que incluye hospedaje, alimentación y, claro, el Congreso con todas las conferencias, todo lo que implica, que son $13,500. Bien, Paul, pues muchísimas gracias, sobre todo porque nosotros lo gozamos. Así sin duda es. Lo gozamos. Y la presentación, la gala, ¿será también en Palco? En Palco, el día 29, los boletos están por Ticketmaster. Entonces, están invitados todos los que se dediquen, los que quieran conocer más sobre el folclore, principalmente los bailarines que ya se dedican al folclore, los maestros, es un programa de capacitación. Vamos a tener, el Mariachi Vargas, que es la primera vez que imparte talleres aquí en México. O sea, él sí los imparte en otras partes del mundo, pero es la primera vez que se van a llevar a cabo estos talleres. Ellos van a llevar a cabo los talleres de música, ¿no? Entre otros maestros va a estar Viviana Basanta, la hija de Amalia Hernández, va a estar el maestro Samarripa, va a estar el maestro Ángel Ciro, director artístico de la Universidad Veracruzana, bueno, entre otras. Que les vaya muy bien, Paul, que les vaya muy bien, mucho éxito y ojalá podamos vernos el próximo 29 ahí en esta gala, pero que todo el Congreso sea un éxito muchísimo y que sean otros más adelante. Muchísimas gracias a todo el público por su asistencia y por su atención. Muchísimas gracias. Vámonos, Mayra Carrillo, con más información. Gracias, Trini. Para cualquier fin de semana o para vacaciones de Semana Santa y de Pascua, puede irse a los parques acuáticos. Esta mañana nos acompaña el presidente de la Asociación precisamente de los Parques Acuáticos de aquí de Jalisco, Rafael Castellanos. Bienvenido. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuántos parques acuáticos tenemos aquí en Jalisco? Mira, lo que es en Jalisco son aproximadamente unos 140 parques, todo lo que es la zona de Jalisco. Ahora, parques que están dentro de la asociación, que vienen siendo 14, son por lo general, bueno, son los parques más representativos y más grandes que tiene Jalisco. Y hay cosas que interesan mucho al visitante. Una de ellas es la seguridad los parques acuáticos. ¿Cuáles? Mira, bueno, por ejemplo, para lo que es los usuarios ¿sí? y lo que les pedimos ahorita ya que viene la temporada, número uno, bueno, decirles que ya estamos listos los parques acuáticos que pertenecemos a la asociación. En cuanto a seguridad, que todo nuestro personal, pues ya tomó cursos de rescate, que contamos con salvavidas, ¿sí? con personal de salvavidas, con personal de paramédicos para actuar ante cualquier emergencia. ¿Sí? Para los usuarios, bueno, pues más que nada les pedimos que simple y sencillamente cuiden a sus hijos. Que no los pierdan de vista. Uh-huh. Sí. Afortunadamente que también hay dentro de hay un mito, ¿no? Como que si se ahogaran los niños. Tenemos cerca de, ya tenemos muchísimos años, más de 20, 30 años que no se detecta en un parque acuático, en un balneario, pues una persona ahogada. ¿Por qué? Porque realmente ese es el negocio de los parques, ¿no? Uh-huh. Tanto el agua como la seguridad de los usuarios. Pero los accidentes pasan y hay que estar atendiendo. Claro, los accidentes pasan. Realmente, los accidentes que han podido ocurrir pues por descuido de los papás, que afortunadamente nuestro personal pues son los que se encargan todo el tiempo pues de que no pase ninguna tragedia, ¿no? La limpieza del agua. Okay. Es importante también. Por lo general los parques acuáticos, la mitad de los parques que tienen arroyos, tienen ríos y eso, bueno, abren con puertas. Aquí hay un mito, la gente cree que el agua es todo el tiempo la misma, ¿sí? Estamos hablando que hay parques que todos los días se abren con puertas, ¿sí? Tú llegas al parque y ya tienes agua completamente nueva. Y para los parques que las tratan, es lo mismo. O sea, durante el día, obviamente está la filtración. Una vez que se van, se ponen los químicos determinados. ¿Para qué? Para que todo lo que no sea H2O baje. Uh-huh. Entonces, no sé si se han fijado también que pasan las aspiradoras, que eso se hace antes de que llegue el usuario. Entonces, cuando son aguas tratadas, cuando ya llegan los usuarios a primera hora, también el agua está completamente limpia. Sí. Cuando tienen mayor demanda, sin duda, es en Semana Santa y creo que jueves y viernes santo.
¿O sábado también? Jueves, viernes, sábado y domingo. Uh-huh. Ahora, los días más fuertes son viernes y sábado. Son los que con mayor afluencia. Y es cuando puedes tener los parques pues a su mayor capacidad. Y que vemos esas albercas llenas. Ah, exactamente. ¿Llega un momento que ustedes dicen, ya no más, ya no se puede que pasen familias? Sí, claro. Pues de hecho, es nada más en esos dos días, técnicamente. Si tú vas durante toda la temporada de calores, puedes ir perfectamente un sábado, un domingo y pasártela cómodamente sin tener esas, esa cantidad de gente. Que, te digo, realmente pues es viernes y sábado de Semana Santa. Uh-huh. Sí, ya los demás días en verdad que está muy, muy, muy a gusto. Pero bueno, también es otra. Jueves, viernes y sábado. Pues también hay muchísimo ambiente, hay muchísimos. Es la vacación, ¿no? ¿Desde qué horario van a abrir los parques acuáticos? Mira, todos tienen diferentes horarios, pero estamos hablando que. ¿Promedio? Más o menos la media es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Así es. ¿Pueden ingresar con sus alimentos? ¿Hay alguna limitante para los visitantes de ingresar algo? Sí, mira, el número uno, vidrio. El vidrio no lo permite ninguno de los parques. Uh-huh. ¿Por qué? Por seguridad, porque todo el mundo anda descalzo, se rompe una botella, entonces eso sí no lo permitimos en ningún parque. También es otra, no permitimos que se metan con pantalones, entonces tiene que ser con ropa adecuada, que es traje de baño. Uh-huh. ¿Sí? Son las cosas como que estamos cuidando todo el tiempo cuidando. Y, por ejemplo, pues pueden ingresar con su comida. Ahora, también es otra. Ahí en los parques, todos los parques tienen el servicio de comida, tienen el servicio de souvenirs, de bebidas y eso. Y a precios muy, muy económicos. Porque también es que cree la gente que los parques acuáticos venden tres veces. No, realmente es una facilidad que le dan los parques a la gente para que no anden cargando mil cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿Hay alguna página de internet donde chequemos cuáles son los paquetes, los precios, los horarios, cuáles son los parques acuáticos donde está concentrada toda la información? Efectivamente, que es en la página de la asociación, que es www.balneariosdejalisco.com. ¿Algún teléfono también que nos pudiera dejar? Sí, si gusta, ahorita se los... Ahorita nos lo proporciona. Pantallas. Pero queremos agradecer porque nos trajo pases para nuestro público de Revista Jalisco. Y tenemos esta mañana 5 pases dobles. Y que elijan, ya cuando se lo pueden ganen... Pueden elegir a cualquiera de los parques, que pertenecen a la asociación. ¿Y que pueden ir en Semana Santa o es para otras fechas? La única que está nada más es para Semana... No aplica nada más en los días santos. Otro fin de semana. Pero tienes de aquí a todo el año para poderlo. Perfecto. Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias y los esperamos. Gracias. Vámonos a la pausa. Es tiempo del corte informativo. Tiempo del corte informativo. Regresamos a Revista Jalisco. Acompañan de la Procuraduría Social, pero hay un área especial que es la Subprocuraduría de Representación Social. Esto es bien importante que lo conozcamos porque es quizás el que nos va o el área donde vamos a obtener la respuesta que estamos buscando. Para platicarnos precisamente de esta Subprocuraduría de Representación Social está la licenciada Esmeralda Larios Fernández con nosotros esta mañana aquí en Revista Jalisco y nos da mucho gusto recibirla. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A mí me da más gusto estar aquí. Gracias. Recordándole a la gente que vemos la Procuraduría Social como un ente completo, pero si nos enfocamos en nuestro problema, podemos encontrar la respuesta en esta subprocuraduría. Claro que sí. Mira, para la Procuraduría Social es muy importante el poder destacar esta área de representación social, porque de alguna manera es una área que tiene las características totalmente de institucional, porque es a través de esta área la que se representa a las personas incapaces, a los adultos mayores, a los ausentes, a todas aquellas personas o inclusive a las personas con discapacidad, a todas aquellas personas que de alguna manera tienen una situación vulnerable en la sociedad, tienen algún problema jurídico, algún problema jurisdiccional, y lo que el Estado quiere es dar una protección especial, una protección que genere una equidad, un equilibrio, a lo mejor en un conflicto entre una persona que está en una edad, no es adulto mayor, en una situación económica mucho mejor, con otra persona, pues
que tiene una edad ya de 60 años hacia arriba, por darte un ejemplo, donde su situación económica no es la misma, donde su situación de salud no es la misma. Y lo que el Estado pretende a través de esta figura de representación social es precisamente poder lograr el equilibrio en ese conflicto. Y ese es el trabajo exactamente que hace la Procuraduría a través de esta área. ¿Los pequeños, los infantes también? Es importante, a partir del 2016 se crea la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, que específicamente vigilan y velan el interés superior del menor. Pero el interés superior del menor o de estos niñas, niños y adolescentes no solamente atañe a la propia Procuraduría, sino que es un interés de la totalidad de la sociedad. La totalidad de la sociedad debe de velar por estas niñas, niños y adolescentes. Y es aquí donde entra nuevamente, independientemente de este órgano especializado para esto, entra la Procuraduría Social, donde vela el interés social, el interés general de la sociedad. Vamos, en los procedimientos. Hablabas hace un momento de personas discapacitadas. Ajá. Y hablabas de personas incapaces. Uh-huh. Mamá, ¿me puedes dar cuáles son las diferencias en el tema jurídico? Claro que sí. Mira, la persona que tiene una discapacidad es aquella persona que no puede ver, no puede escuchar, a lo mejor está dañada o impedida para poder caminar o hacer alguna actividad, ¿sí? Tiene una discapacidad. Sin embargo, mentalmente está ubicada en modo, tiempo y lugar y puede tomar sus propias decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Jurídicamente tiene el goce de esa capacidad. Sin embargo, la persona incapaz ya de alguna manera tiene un deterioro en su mente, puede ser temporal o puede ser definitivo, pero ¿cuál es la característica entre uno y otro jurídicamente? Que una está nombrada incapaz a través de una declaración judicial. Es decir, se lleva un proceso específico para que el juez pueda dictar esta declaratoria. Se le nombra un tutor, un representante, para que esta persona pueda, a través de su tutor, poder tomar las decisiones. Y muchas veces, esa viene siendo diferente. Lamentablemente el conflicto familiar o social es tan grande, tan denso, que la misma subprocuraduría pudiera designar estos tutores. Claro, mira, los procesos de interdicción son de jurisdicción voluntaria inicialmente, o sea, de buena fe, no existe una controversia, solo le solicito al juez que lo declare a través de un reconocimiento por un perito, a través de mis testimoniales que estoy ofreciendo. Sin embargo, muchas de esas veces, como bien lo señalas, existen conflictos de intereses y aquí es donde algún familiar se puede oponer al procedimiento, el juez lo tendrá que cerrar el procedimiento de jurisdicción voluntaria y tendrán que irse por la vía ordinaria, ¿sí? Y entonces es aquí donde ya entra un conflicto de intereses y lo que la Procuraduría siempre va a vigilar en este tipo de procedimientos es que no porque exista un conflicto de intereses entre los familiares, la persona esté vulnerada, puede ser inclusive en su persona, en su seguridad, en su salud, en su bienestar o inclusive en sus bienes, porque muchas de esas personas tienen bienes y pueden ser despilfarrados o pueden ser mal utilizados y es donde vigila la Procuraduría y solicita al juez las medidas de protección para este tipo de personas. El aseguramiento de los bienes, en el caso de ver bienes de manera provisional mientras se define el tutor, o puede ser el aseguramiento de su persona porque ha sido maltratada, necesita un tratamiento especial y en la casa donde se encuentra no lo puede tener, etcétera. Y es exactamente ese tipo de procedimientos donde la Procuraduría debe estar al pendiente para, sobre todo, cuidar
específicamente lo que es esta persona que está en ese momento en un estado de vulnerabilidad. Y creo que la demanda de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad ponen a prueba o pondrán a prueba con estas nuevas iniciativas donde piden, por favor, a las personas incapaces catalogadas así a través de la ley, vayan haciéndole una evaluación que corresponda a su condición específica, porque de repente entran todos en un mismo renglón y estas capacidades que pudiera tener para decidir sobre sus posesiones o pudieran determinar alguna acción con toda responsabilidad se ven limitada por este margen tan pequeño que la misma ley los tiene pues en un mismo renglón, ¿no? Claro. ¿Esto todavía la subprocuraduría estará planeando mejorar o acatar estas leyes donde cada caso de persona con discapacidad mental sea considerado en su experiencia personal? Uh-huh. Mira, es muy importante distinguir que todas esa aplicación de medidas de protección, uh-huh, todo ese cuidado, realmente esta obligación le corresponde al juez como tal. Él las declara, es el juez el que las declara. El papel que la Procuraduría juega en el procedimiento es el de velar y el de procurar y solicitar en su momento al juez estas medidas y ponerle en la mesa y decir, mira, está desprotegido, tiene esta enfermedad, vamos a decir, tiene, aparte de la incapacidad, tiene diabetes, insuficiencia renal, tiene una mala atención en este momento. Necesitamos poner medidas de protección para salvaguardar su salud y su vida. En este caso. Entonces, realmente nuestra función específicamente es la procuración de ese bienestar a través de la solicitud al juez de dichas medidas. Vamos, esos son casos definitivamente muy específicos, pero el común denominador, que todos los días tienen que resolver casos, ¿cuáles? Los alimentos para los niños, que si bien es cierto, existe el órgano especial que es la Procuraduría, que es la que protege el derecho humano de la niñas, niños y adolescentes, nosotros vigilamos el buen o debido procedimiento para obtener estos alimentos. ¿Quién para demanda los niños? Más, la los madre divorcios, o el padre? En estadísticas existe más la madre, por supuesto, y por mucho, por un gran porcentaje, ¿no? Pero pues actualmente el rol que la mujer juega es ya totalmente paritario, equitativo. ¿Verdad? Sí, y en el mismo sentido, la madre, contamos ya con una madre trabajadora, pero que no quiere que el padre se descuide de la obligación de los alimentos. Las convivencias, por ejemplo, los divorcios también intervenimos, los juicios sucesorios también intervenimos, también inclusive en juicios mercantiles, que si bien es cierto, la materia mercantil tiene una naturaleza y su fundamentación es federal, también es cierto que el Estado está interesado en vigilar que insisto en la parte de los adultos mayores, uh-huh, porque normalmente es la controversia, siempre, por ejemplo, en los otros ejemplos que te daba de los niños, pues indirectamente están afectados, pero no es el que tiene la controversia, uh-huh, ¿no? En materia mercantil generalmente intervenimos cuando ha sido emplazado y no ha contestado la demanda. Cuando el juicio se está llevando a través de los edictos, a través de las notificaciones en los estrados del juzgado, y nosotros cuidamos esa parte de que a lo mejor no se está dando cuenta o no se quiso defender, ¿no? Y esa es la parte donde entra en mercantil la parte de la Procuraduría Social, haciendo un estudio. Porque las personas de la tercera edad podrían perder todo lo que tienen por precisamente esta idea de no contestar o no investigar más o quedarse solamente en su espacio y están siendo muy atacados, por llamarle de algún modo, las personas de la tercera edad. No quisiera decir que están siendo atacados totalmente. O hay mucho abuso que, por parte sino de... que muchas veces el adulto mayor pues tiene consecuencias de sus actos de celebración de hipotecas, celebración de fideicomisos, de contratos, que a lo mejor ya en su edad adulta
pues ya no tiene la misma disposición económica, la misma fuerza y muchas veces se les puede complicar, pero no es que haya un abuso en este sentido, ¿sí? Ustedes son quienes, al fin de cuentas, también puede ayudar a coordinar entre el que ustedes asisten y la autoridad con la que tienen algún tipo de conflicto y poder llegar a una solución. Claro, sí. Tenemos una etapa previa a través de esta subprocuraduría en la cual queremos primeramente agotar ese tipo de conflictos, y si no se pudo agotar esta parte de los conflictos, que es la mediación, a través de la mediación, pues bueno, ya entrará en la parte jurisdiccional. ¿Con ustedes se puede iniciar un proceso de solución de conflicto? Es muy importante, sí, es a través de la procuraduría social, pero no a través de la subprocuraduría de representación social. Esta pregunta es muy interesante porque realmente la subprocuraduría de representación social empieza su función cuando existe el procedimiento jurisdiccional, pero para la parte de mediación, para la parte de solución previa, sí está la Subprocuraduría de Servicios Jurídicos Asistenciales, que es SISAC, que ha venido ya algunas veces a dar a conocer este tipo de servicios. Sí le pertenece, entonces, conclusión, a la Procuraduría Social, pero a través de otra área, ¿no? Así es. Licenciada Larios, ¿dónde la puede localizar las personas que nos ven y escuchan? Tenemos oficinas en Ciudad Judicial, en el segundo piso, al lado del Juzgado Primero Mercantil, que es la parte, pues, de representación en la zona metropolitana, los juzgados civiles, mercantiles y familiares, oficinas en Alcalde, donde existe una dirección de niñas, niños, adolescentes, mujeres violentadas, adultos mayores, que se da una atención de vinculación con las autoridades, lo que se necesite sin existir el conflicto jurisdiccional, y tenemos esa zona en Alcalde, a un lado del edificio de la SEP, la zona administrativa, en el tercer piso, y en Hidalgo también tenemos oficinas que son de segunda instancia. Bien, licenciada Esmeralda, muchísimas gracias por esta orientación. No, muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Vámonos a la pausa, estamos en Revista Jalisco. Siga con nosotras. Salud y bienestar al volver del corte en Revista Jalisco. Gracias por continuar con nosotros en Revista Jalisco, y le hago una pregunta. ¿Usted cuántas horas duerme? ¿Tiene problemas para dormir? Esta mañana nos acompaña una especialista y es momento que usted haga sus preguntas al 3030-5307. El doctor Rubén Santoyo, él es subdirector médico del Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Pues contento de estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente hoy, 16 de marzo, es Día Mundial del Sueño o del Buen Dormir. Ya decíamos, una tercera parte de nuestra vida no la pasamos durmiendo. Ahora, lo que tú mencionabas, la calidad del sueño, las horas de sueño, ¿cuánto es lo recomendable? Se dice que para nosotros tener un sueño reparador, lo ideal es que duermamos entre 7 y 8 horas. Y ahorita, con la vida muy carrerida que tenemos nosotros, habrá gentes, madres de familia, que dirán, a lo mejor duermo 5, a lo mejor duermo 6. ¿Por qué? Porque a lo mejor se tienen que levantar temprano, preparar el desayuno para los niños, o a lo mejor irse a trabajar, las escuelas. Sin embargo, lo que recomiendan es tener unos horarios establecidos para que la gente pueda dormir bien. ¿Cómo hacemos para dormir bien? Para tener esas 8 horas de sueño y no despertar en la madrugada y ya se te cortó el sueño y ya estás despierto, sí, y ya no vas a descansar. Bueno, para hablar de trastornos del sueño, se habla que hay más de 80 problemas de trastornos del sueño. Sin embargo, uno de los más frecuentes sería como el insomnio, el ronquido y la apnea del sueño. Uh-huh. Y lo que nosotros llamamos son medidas de higiene de sueño. ¿Qué ocupamos para dormir bien? Bueno, pues ya decíamos, recomiendan que una habitación confortable, nuestro colchón también que esté ni muy aguado ni muy duro para que descanse la persona, tener como rutina un horario establecido, es decir, a las 10 de la noche, no que un día a las 12, a la 1, a las 9, sino tener un horario ya establecido. Y
Otra cosa es importante para que no pase eso que dicen, me dormí, me levanté, es que se recomienda no tomar muchos líquidos cuando yo ya me voy a acostar. ¿Por qué? Porque los pacientes diabéticos muchas veces estos tienden a ir a orinar durante el transcurso de la noche 3 o 4 veces más. Entonces, tomo muchos líquidos, me voy a tener que volver a levantar. Muchas personas ya no pueden conciliar el sueño tan rápidamente. Eso es referente a los líquidos, pero ¿qué pasa con esas cenas? Híjole, no dormí bien porque cené muy pesado. Exacto. Otra de las recomendaciones es no cenar muy copioso. Yo conozco gente que come muy bien a mediodía y súper bien en la noche. Mejor en la noche. Entonces estos pacientes se van a sentir, como decimos, muy llenos, no van a poder dormir, van a tener más posibilidades de que haga reflujo. Por eso dicen, la cena debe ser ligera, entre 6 y 7 de la noche, para la hora de que yo me acueste, pues no estar con una cena muy abundante y que me cueste dormir. Decía del colchón, ¿qué pasa con la almohada? Que también ahora vemos unos comerciales que te lo venden como si la vas a tener, vas a dormir placenteramente y esas 8 horas. ¿Influye también sí, el tema de la almohada? Es importante, hay pacientes que, por ejemplo, eso lo vemos cuando los llevamos a clínica del sueño, es que el paciente al ir a otra cama, a otra habitación, con otra almohada, pone pretextos para poder dormir, porque hay gente que se acostumbra, que hay gente que pone su almohada entre las piernas, otros en la cabeza. Entonces, sí influye y es recomendable pues, que cada paciente pues, se adapte a su almohada. ¿Y la posición? La posición, hay gente que puede utilizar muchas almohadas. Por ejemplo, hay gente que usa 2 para medio dormir, otros sin almohada. Lo recomendable es que sea una almohada que no esté tan dura para que a la hora que uno se acuesta, más o menos el cuello quede también en forma igual que el cuerpo para no estar muy torcidos y después con el tiempo puede tener lesiones de las cervicales o del cuello. ¿Qué pasa cuando una persona ronca? Por supuesto que la pareja, la esposa o el esposo no va a dormir quien está escuchando ese ronquido, pero ¿y el que ronca? Eso es muy importante porque actualmente es una de las quejas importantes, causa de divorcio también. ¿Por qué? Porque no deja dormir a la persona que está a un lado. Sin embargo, tanto el hombre como la mujer roncamos. Uh-huh. Puede ser alguno ocasional, intermitente, y otros que va a decir, esta persona diario ronca. Sobre todo para nuestros amigos que deben de tener este problema, ahora hay que ver 2 tipos de ronquido. Hablan del tipo de ronquido benigno y maligno. ¿Cuál es el benigno? Aquel que ronca y que puede roncar muy intenso, pero a lo mejor pues nomás no dejo molesta al acompañante de la habitación. Esa persona no hace pausa respiratoria. Si el maligno o una persona que ronque más intenso, ese hay que vigilarle sus ruidos respiratorios porque tiene pausas respiratorias, hacen apneas. ¿Qué es una apnea? Cese de la respiración por más de 10 segundos. Esos pacientes, muchas veces alguien puede estar escuchando y dice, estoy dormido, pero escucho que el paciente está roncando fuertemente, pero deja de roncar, deja de escucharse el ruido, es porque el paciente entra en el periodo de apnea. ¿Hasta cuántos segundos? Bueno, por ahí en la clínica hay varios pacientes que yo los tengo ahí con 117 segundos de apnea, que casi 3 segundos son 2 minutos. ¿Qué pasa en ese momento que estamos dormidos? No llega oxígeno a cerebro, no llega oxígeno a corazón. Por eso estos tienen enfermedades cardiovasculares que son las frecuentes. ¿Qué les puede pasar? Me puedo infartar al corazón, puedo hacer infarto cerebral, arritmias y muerte súbita, que es de lo más frecuente que presentan estos pacientes. Por eso es importante que nuestros amigos, si ven algún paciente roncador, pero ese ronca muy intenso, es el que vigilarle cuando está dormido, despierto. No vas a ver por qué, no, por eso le llaman enfermedad apnea del sueño, porque es solo dormidos, despiertos no. ¿Y que también puede pasar que ronca por el alcohol, que se tomó, bueno, algunas copas de más? ¿Sí? Él precipita. Si yo soy una persona, hoy tuve una pachanga, estoy obeso, soy somnoliento en el transcurso del día, me estoy durmiendo, hago apnea, ronco intenso, a la hora de dormir, ese paciente va a caer
con más sueño profundo y va a ser apneas, puede ser que sean más prolongadas. No necesariamente tienen que ser tan prolongadas como estos pacientes que deseamos de 117 segundos. Pueden hacer pausas más cortitas, apneas. He visto muchos estudios que tienen 12, 15 segundos, pero roncan, dejan de roncar, vuelven, es una tras otra y pueden ser, esto lo dividimos en las horas de sueño y muchas veces pueden llegar hasta 200 eventos por hora que un paciente deja de respirar. Doctor, ya viene el cambio de horario. ¿Cómo prepararnos para un cambio de horario y que no afecte a nuestro sueño? Bueno, ahí lo más importante es que, ya decíamos, las personas o los pacientes tendremos que tener un horario establecido y decir si a las 10 vamos a cambiar el horario es nosotros hacernos a la idea que ya no son las 9, pero el horario de antes las 8 o las 10. O sea, a las 9 normalmente la hora que es más cercana que la gran mayoría duerme sería de las 10 en adelante. Entonces, seguir manteniendo la rutina y lo que dicen importante o lo que decíamos ya medidas de higiene, no relojes luminosos, no relojes que estén con el tic-tac, porque cuando estamos acostados pues es lo que nos va a causar problemas y sobre todo los pacientes que tienen más insomnio, tener una habitación confortable que no esté ni fría ni caliente, ya decíamos, una cena ligera porque si no estamos también vamos a estar con el gusanito y con la idea de que no sé nadie, que traigo hambre y me tengo que levantar. Entonces son cenas ligeras, no alcohol, no tabaco, no café ni refrescos negros porque esto va a favorecer a que yo no pueda dormir. Entonces, todo esto le llamamos medidas de higiene de sueño para que la gente pues tenga su rutina, su horario y dormir placenteramente. La automedicación y lo que te recomienda otra persona, ¿no estás durmiendo bien? Tómate esta pastillita. Miren, eso es muy fácil y muy frecuente que cualquiera dice, no tengo sueño, tengo insomnio, y alguien va a decir, mira, esta pastillita. Sino que hay que individualizar. Y la primera pregunta es, ¿por qué no estoy durmiendo? Muchos, sobre todo las personas que tienen insomnio, lo más frecuente es que influye y hay factores como estrés, ansiedad, depresión, que a la hora que yo me voy a acostar, estoy pensando y quiero arreglar el mundo de qué mañana voy a hacer, cuál comida, qué me voy a vestir. Entonces le están dando vuelta y finalmente hay que desconectarse para yo poder dormir. En el caso, volvemos porque es importante, en los pacientes muy roncadores, habrá gente que me ha tocado decir, es que este duerme 10 o 12 horas. Una cosa es que duerma y otra cosa es que tenga sueño reparador. Estos pacientes con apneas se van a despertar, pero se van a despertar muy cansados, muy agobiados, sin ganas de quererse levantar porque no tuvieron sueño reparador. Si nosotros tenemos un sueño reparador, pues bueno, nosotros nos vamos a despertar con energía, con capacidad de realizar nuestras actividades del día, porque sí tenemos las cuatro etapas del sueño y que una se concluye cuando hacemos un sueño REM, que es cuando dormimos más profundo, cuando soñamos y cuando descansa nuestro organismo. Por último, doctor, la recomendación, acudir con el médico familiar y él me va a derivar con algún especialista. Bueno, en el caso para nuestros amigos que son derechohabientes del IMSS, su médico familiar tendrá que mandarlos a Clínica del Sueño, que está en Centro Médico de Occidente. Bien, gracias por habernos acompañado esta mañana, doctor. Igual a ustedes. Y a dormir bien, ¿no? Sí. Temprano, 10 de la noche. Gracias, doctor. Vámonos a la pausa. Les recuerdo que tenemos pases esta mañana, 5 pases dobles para que se vaya a algún parque acuático de aquí de Jalisco. 3030-5307. Regresamos con más. Después del corte, continuamos con Revista Jalisco.
Bueno, vamos a platicar precisamente del próximo evento que se llama Open Mind 2018 y está con nosotros la encargada de comunicación de la Asociación Mind México, la licenciada María Luisa Álvarez Caloca. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Trini? Mucho gusto. Oye, platícanos, Open Mind 2018 es un mensaje ¿para qué y para quiénes? Bueno, antes que nada quiero agradecerles el espacio que nos dieron para poder invitar a su público a que asistan a nuestro evento. Este 20, 21 y 22 de marzo vamos a tener este evento que se llama Open Mind 2018. Es un espacio para todos, es un espacio donde los empresarios, la parte academia, gobierno, estudiantes, todos pueden asistir. Va a haber una serie de actividades muy interesantes. Lo que queremos es tener en este espacio de convivencia para impulsar desde la perspectiva de la innovación nuestra industria. Va a haber temas de todo tipo y conferencias. A ver, cuando hablas de industria, ¿es industria de la transformación? ¿Es qué industria? ¿Para quiénes? Bueno, MIND trabaja con todas las industrias de Jalisco. Es una asociación donde generamos un vínculo entre la academia, gobierno y todas las industrias para hacer sinergias de trabajo, para conocernos, para ver qué está haciendo uno y otro para mejorar y crecer. Oye, yo en algún momento decía, es que los empresarios o industriales o toda esta fuerza económica que tiene Jalisco es muy celosa y ustedes se concentran en un proyecto que es MIND, que se trata de intercambiar conocimientos y de comenzar un crecimiento en paralelo, ¿lo han podido lograr? Sí, y cada semana tenemos ahí a varios vicepresidentes de todas las cámaras de la industria teniendo sesiones de trabajo y en las cuales MIND lo que promueve es la parte de la innovación, pero sí quisiera hablar un poquito, la innovación la entendemos más allá de meter tecnología, es también puedes innovar desde las ideas, desde la forma en que opera tu negocio, desde la forma de relacionarte. No la innovación, solo la tecnología, exacto, y la computadora y los drones, que tienen una participación muy importante en el desarrollo de nuevas tecnologías también, ¿no? Es correcto. Estos días de marzo, ¿cuántas personas piensan que podrán asistir a su invitación? Bueno, la verdad es que hemos tenido mucho interés de las personas porque hay como más de 100 o 50 actividades. Van a ser varias conferencias donde se van a tratar temas de todo tipo. Hasta ahorita tenemos prácticamente ya todos los espacios llenos. De hecho, había una de las conferencias que estaba pensada para 300 personas y ya la abrimos para 400 del interés que hubo. Pero ya cerró. No, todavía no. Todavía se pueden inscribir. Los invito a que conozcan el programa y que vean alguna actividad que a ustedes les interese. Lo pueden consultar en open.mindmexico.com. ¿Todo el programa? Todo el programa viene, son 3 días. Básicamente el 20 es un cóctel de inaugural en la noche y los demás días desde las 9 de la mañana hay actividades hasta como las 7 de la noche. 20, 21 y 22 de marzo. ¿Quiénes son estos líderes que llegan y transmiten y comparten todas sus experiencias? Bueno, hay empresarios mexicanos, hay empresarios de Jalisco. Por ejemplo, va a haber una conferencia que la va a decir el señor Enrique Michel de Dulces de la Rosa. Va a hablar sobre el impacto económico que tiene la industria Jalisco. De Jalisco, como en general. En general. Y luego viene otra conferencia magistral del señor Alejandro Casuga de Yacul. Él trae un sistema muy innovador de a nivel equipo de trabajo, de cómo escuchar las ideas de las personas que trabajan contigo para aplicarlo en mejoras en los procesos. Oye, cada vez que él se para en un escenario, suben sus videos a YouTube, de verdad, búsquelo. Porque siempre llega con un mensaje, más que cómo hacer las cosas, es por qué hacer las cosas así. O sea, es también un espacio donde les van a motivar a quienes vayan a hacer las cosas mejores, a ser mejores personas. Sí, si eres un emprendedor eres un chavo que quiere tener su empresa, es el lugar ideal. Porque, por ejemplo, va a haber temas que hablan de redes sociales, de cómo venderte en internet, va a haber temas de cómo mejorar a través de un sistema la operación de tu empresa y también para que conozcas mejor a tus clientes. Hay unos paneles que ahorita, bueno, preparamos muy interesantes. Ahorita que están de moda las startups y todo, se preparó un panel de Venture Capital, que son inversionistas que
te apoyan para desarrollar tu compañía y ahí te van a explicar qué tienes que hacer, cómo contactarlos, de qué se trata esto para no estar, de repente es otra opción que tiene el empresario de conseguir capital para su negocio sin tener que recurrir a un banco. Exactamente. Y, por ejemplo, cuando hablas de jóvenes, ¿qué tan jóvenes? ¿Tú recomiendas que chicos mayores de edad asistan o pueden ser todavía universitarios o estar en preparatoria? Open Mind es para todos. De hecho, si revisan el programa, por ahí hay un par de actividades para niños también, porque hay temas de educación, hay uno de realidad aumentada, realidad virtual, y también jóvenes de prepa, universitarios, gente de 60, 80 años, siempre es buen momento para conocer, para relacionarnos, para conectarnos. ¿Qué edición esta es la 2018? Es la quinta edición. En otras ediciones pasadas lo que queríamos era como abrir la mente de las personas, decir, miren, existe la innovación, se pueden hacer cosas. En esta ocasión nuestro concepto creativo es a volar para innovar. La idea es que ya sabemos que es importante la innovación, ya sabemos que estamos aquí para apoyarnos, entonces vamos haciendo algo, hay que aprovechar este espacio para conectarnos, para intercambiar tarjetas. Exacto, el resultado, bueno, hablas de tarjetas, la recomendación es para aquellos que sí quieren ayuda, que sí quieren apoyo, asesoría, etcétera. ¿Qué recomiendas? ¿Algún currículum, alguna memoria donde venga todo el proyecto para poderlo intercambiar o simplemente? Yo creo que es que se conozcan, que se pasen el contacto y que agenden citas. ¿Habrá sala de juntas, de reuniones en caso para poder tener una conversación más privada? ¿O esto es más ir a escuchar en salones? Habrá dos actividades que son como más sociales, que es el cóctel inaugural y el cóctel de clausura, que también está súper interesante porque vamos a hacer, no sé si han oído el concepto de Fuck Up Nights, que es donde empresarios exitosos hablan de casos de fracaso y cómo lograron superarlo y cómo salir. Entonces va a estar muy padre que nos cuenten en corto lo que vivieron, lo que sintieron y cómo lograron. Va a ser muy inspirador. A ver, ¿dónde va a ser? ¿Es en el edificio Mind? Es en el edificio Mind, que estamos en Avenida Faro, a un lado de la expo. Por la parte de atrás, ¿no? Que la gente lo ubique muy bien, este edificio moderno, cristales, transparente. Sí, es todo súper moderno. Ahí va a haber un letrero gigante que diga Open Mind y bueno, ahí los vamos a estar esperando. También es súper importante que recuerden registrar su asistencia. No tiene ningún costo, el evento es totalmente gratuito. Lo único que tienen que hacer, como les había dicho, entrar a open.mindmexico.com y elegir dónde quieren estar en las conferencias que quieran y registrarse. Ojo, muchas veces pensamos que lo que nos puede dar el éxito es un producto terminado. También hay ideas, también hay servicios, también hay otras propuestas que son intangibles en algún momento. ¿También para ellos? Sí, es que el tener contacto con gente que ya ha logrado pasar esa etapa de gestar una idea, de buscar la forma de realizarlo, es muy inspirador. Y bueno, y cuando quieran, nosotros estamos ahí en Mind para apoyar. ¿Cuántas ediciones al año tiene Open Mind? Solo una. Solo una. Y el resultado de esta es la quinta de las cuatro anteriores. Ajá. Pues ha sido muy exitoso, ha habido gran asistencia, tuvimos muchísimas actividades el año pasado, la verdad. O que tenga, por ejemplo, ahí en el edificio Mind, la asociación Mind, que lleve de la mano nuevos proyectos y que sean exitosos. ¿Tienes alguna idea de cuántos son en realidad? Sí, hay muchísimos proyectos. Por ejemplo, ahí hay un ecosistema muy interesante porque tenemos oficinas, hay oficinas de gobierno ahí, hay oficinas de todas las cámaras, de todas las industrias. Está la del... Hablábamos hace ratito con el nuevo presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Ah, mira, ellos también ahí tienen. ¿No? Entonces, todos están conectados y hay forma de que... También hay empresas, entonces si necesitan asesoría o algo, hacer algún trámite, van ahí a las oficinas de gobierno, hay fondos de apoyo para llevar a cabo un proyecto. Sí, muchas veces decimos que cómo te rento una oficina como esa, que están preciosas y no tengo el capital ni siquiera para arrancar mi negocio. Hay que poner sobre la mesa nuestras posibilidades y lo que nos haga falta, ustedes serían unos excelentes sí, líderes. Lo importante es que ahí las empresas que están con nosotros, todas tienen que tener un proyecto que tenga que ver con algo de innovación. O sea, tiene que ser bajo ese esquema
para poder estar en ese grupo, pero para asesorías externas y todo sí hay varios servicios. Hay proyectos muy interesantes que se están gestando que yo creo que en otra ocasión valdría la pena contarles. Bueno, sobre todo para impulsar el comercio electrónico en nuestro estado. Sí, María Lucía, te esperamos la próxima también para que nos platiques de esos nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Mientras tanto, la invitación es para el próximo 20, 21 y 22 de marzo en el edificio MIND para que usted vaya a esta edición 2018 Open MIND. Muchísimas gracias, María Lucía, por estar con nosotros. Hasta luego. Vámonos a la pausa, seguimos en Revista Jalisco. Hoy les voy a platicar un poco de cómo descargar aplicaciones de Android y de iOS. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos en las tiendas. Para registrarnos nos piden datos básicos y un método de pago. Una vez que registramos nuestro usuario, vamos al catálogo, nos metemos con nuestro usuario y nuestra contraseña del registro que hicimos, buscamos el tema que queramos, por ejemplo fotografía, nos va a desplegar una lista de las mejores aplicaciones para fotografía, elegimos la que queramos y la descargamos. Algo importante, una vez que cambiemos de nuestro teléfono, no se preocupe, con su usuario y contraseña pueden continuar teniendo sus aplicaciones en su nuevo dispositivo. Gracias que continúa con nosotros y recordamos que esta mañana tenemos pases, 5 pases dobles para que se vaya a alguno de los parques acuáticos que tenemos aquí en Jalisco. Trini, ya tenemos esas llamadas que están llegando. Miguel Magaña, Elvia García, Teresa Ramírez, Miguel Ángel Valencia y Gabriela Sandoval participan. Socorro González, también Jorge Ramírez, Rosario Adriana García, Beatriz Teresa, Eduardo Galván, Armanda Gutiérrez Cruz, Lorenzo Reséndiz y también Aida Ramírez están participando. Ahorita Juan Pablo Balcells va a elegir las llamadas ganadoras. Juan Pablo. Hola, hola. Good morning. ¡Ey! ¡Despierte! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Como dijo una periodista. Así, luego pone la cara ahí. Es que ya no sé ni qué hora son ni en qué día vivo. ¿Cómo están? ¡Ay, tanta fiesta! Así Ay, Dios ¿cómo mío. Estás? A ver, platícanos. Todo empezó con la desvelada de los Óscares, después se vino lo del Internacional de Cine Guadalajara, después la Masterclass de Guillermo del Toro, y luego te fuiste, luego te fuiste a Foro Sol, a Ciudad de México. A ver, Depeche Mode. Ay, hermano, muy buenos días, disculpen la voz y todo lo demás, pero lo hacemos con mucho cariño, porque ya está la sección de proyector aquí en la revista Jalisco para hablar de cine, porque ya lo vieron, lo acabo de resumir un poco Trini, ha sido un par de semanas muy intensas, afortunadamente coincidió, ¿no?, con las 13 nominaciones y las 4 preseas por parte de Shape of Water y todo el equipo que comandó por ahí Guillermo del Toro. Luego viene con los gemelitos, como le estaban diciendo por allí, en estas, fueron en total 3 masterclass, digo, la gran nota, vino el maestro Carlos Saura, estuvo el Mayagüera, la trayectoria José Carlos Ruiz, estuvo de invitado la región de Cataluña, en fin, hubo muchísimas cosas alrededor, pero pues ni modo, hay notas que opacan a otras, y la presencia de Guillermo del Toro, pues bueno, ahora sí que fue como un eclipse total de un toro así enorme, entonces en la constelación. Y también no hay que olvidar que también quien coordinó, quien estaba, digamos, ahí haciendo la entrevista, es el maestro, y así también es maestro, Leonardo García Tsao, que yo le he aprendido muchas cosas. Miren, aquí les traigo un librito. A ver, ¿cómo se llama, Trin? El ojo y la napaja, ensayos y críticas de cine de Leonardo García. Él fue, digamos, ellos se conocen desde 1986, 87, uno haciendo crítica de cine, el otro pues detrás de las cámaras. Entonces fue muy padre verlos, porque, repito, los reflectores siempre están en la figura de Guillermo. Y luego también estas sillotas que les pusieron, que parecían como de juguete, ¿no? Como él decía, virreinales, parece que iban a firmar la Constitución. VIII. Ahora, yo creo que puede ser hasta un jalón de orejas para todos los motivadores o para toda la gente que anda también por ahí en campaña o en ciertas campañas, el poder de convocatoria que tuvo. A nivel digital, para la gente que utiliza las redes, ¿cuántas solicitudes creen que había por minuto? No, ni idea. Bueno, por segundo o por minuto, como le salga más barato. Ay, sí. No, estaban llegando casi 385 por segundo. O sea, era un momento, se saturaron todas las los servidores. Afortunadamente hubo una para casi 2,000 personas el sábado, otra para casi 2,000 personas el domingo y la tercera, que fue el lunes,
en el auditorio metropolitano llamado Auditorio Telmex, casi para 10.000 personas, fueron 9.200. Y la constante fue esa, ¿no? Que la terquedad, la obstinación, el decir, no, ve nomás, ¿para qué andas haciendo ahí películas de monstruos? Y es totalmente una obsesión por parte de Guillermo del Toro. Lo habíamos comentado aquí desde el año pasado cuando ganó Venecia en septiembre, que de repente un gran festival de cine de arte reconozca el talento, no solamente de un mexicano o un latinoamericano, sino de un cine de género, en este caso el terror, que siempre se le ha visto como un género menor. Entonces, digamos, de ahí empieza esta ola que revienta literalmente con nosotros aquí en el Auditorio Metropolitano. Y por otro lado, pues un gran estandopero, yo creo, Guillermo del Toro, porque con su lenguaje muy florido, dijo frases con contundentes, por ejemplo, relacionadas con la sensibilidad de un poeta, pero también la terquedad y la contundencia de un boxeador, ¿no? Que de repente hay muchísimos trabajos que te obligan a ser como más fuerte, como más duro, pero también se te olvida cuál es el discurso que traes en este caso de esperanza, de crítica social y demás. Ahora, ¿qué trae, digamos, a nuestra ciudad y a nuestra realidad después de que viene esta imagen y luego se va, aunque, bueno, nace aquí? ¿Qué es lo que nos deja? Primero que nada, una beca de $60,000. Que eso está muy interesante porque se le va a dar continuidad. ¿Quiénes van a ser, digamos, los beneficiados? Usted tiene que hacer, van a aparecer en próximos días, las convocatorias para ver el perfil, pero afortunadamente ya se hicieron públicas a dos chicas, curiosamente dos mujeres, que va a apoyar. Una se llama Isa López, que este fin de semana se estrenó una película de ella que se llama Todo Mal. Ella ha escrito películas como la de 500 millas, también ha estado detrás del guión de Valentina, pero ella hace poco hizo una película que se llama Vuelven. Ella siempre se la había ubicado principalmente con películas, digamos, de comedia romántica, en fin, pero el año pasado presentó una película que aquí la comentamos, se llama Vuelven, que es sobre los chavitos, qué pasa con las familias de los chavitos que sus papás desaparecieron o están ligados con el narcotráfico o por alguna situación real que está sucediendo en nuestro país. Entonces, Isa López toma el toro por los cuernos y hace una ficción, ¿no? Una fábula sobre qué pasa con estos niños que quedan huérfanos, ¿no? Es una gran película, tanto que Stephen King y yo, Guillermo del Toro, tuitearon en su momento. Uh-huh. Miren, para que Stephen King esté tuiteando, porque se destroza todas las películas de las adaptaciones que hace que hacen de su obra, habló muy bien de Isa López, y Guillermo del Toro dijo, tienen que ver la película de Isa López. Entonces, el próximo proyecto de Isa lo va a patrocinar Guillermo del Toro. Oye, perdóname, ¿sí? Que no conozca a Isa, ¿ella es de qué estado? Es mexicana, ella es, ahora sí que con todo cariño, lo decimos de cariño, es chilanga, okay. Pero súper talentosa. Y repito, Vuelven, así se llama la. Porque habla sobre los fantasmas, ¿dónde están los padres? ¿Esa es la que estará próximamente en cartelera? No, esa es la que pasó el año. Estuvo el año pasado, la reestrenaron pero la que entra a cartelera se llama Todo Mal. Les platico rápido. Fernando es un diplomático que logra algo, por fin, que muchas personas habían querido. Regresa el penacho de Moctezuma. Es una ficción. Entonces, de repente, el tipo dice, súper bien, o sea, soy diplomático, ya traje el penacho, me voy a casar con mi novia, que es una niña de buena familia. Todo le pinta muy bien a ese muchacho. ¿Y qué creen? Días antes, casi en el altar, la muchacha, pues, ¿qué crees? Tengo otro. ¡Ándale! Entonces, el cuate entra en una onda de furia. Y el penacho, van a ver lo que le va a pasar al penacho, van a ver lo que le... Es cuando alguien pierde el control, cuando toda su vida ha sido perfecta, súper moldeada, lo que quisieron tus papás y tus mamás, de que si casi les digo, de repente llega una noticia, ¿y ahora dónde coloco este odio? Entonces, una gran película que habla, digamos, sobre esta situación borderline de los hombres, de los caballeros. ¿Y la otra chica de la beca? Y la otra chica, abrazo fortísimo para nuestra carnalita, Carla Castañeda. Carla Castañeda también, ella hace mucha animación, igual que Sofía Carrillo. Carla Castañeda ha hecho La Noria, hecho Jacinta, son dos grandes animaciones en stop motion, y bueno, también va a ser una de las que va a apoyar por ahí Guillermo del Toro. Entonces, eso es lo que deja, y también, ok, ya nos emocionamos con lo que dijo, pues hasta la charla, ¿verdad? Uh-huh. Todos los que están en audio, hubo dos reflexiones que me encantaron. Una dice, miren, dice Guillermo, lo que queda de nosotros es abrir caminos, es abrir senderos. Y sea, por ejemplo, cuando uno regresa a Guadalajara, dice, ¿quién es Pedro Loza? ¿Quién sabe? ¿Quién sea la calle? Pero cuando llegas a Guadalajara, sabes que en Pedro Loza tienes que dar vuelta a la izquierda. Entonces, su obra puede o no trascender, dice Guillermo. Fíjate qué humildad. Podrán acordarse tal vez de las 10 o 12 películas o 14 que vaya a hacer, se van a acordar de una de dos, pero que se acuerden que una persona que abrió un camino para otros que vienen atrás. Entonces, y él también ya se dio, digamos, por muerto, ¿no? Adiós, Guillermo del Toro, nuevas generaciones. Entonces, de verdad, fue muy gratificante y como te dije ahorita, ¿verdad? Muy inspirador escuchar las palabras del gordito. Pero bueno, hoy les voy a hacer una pregunta complicada porque ustedes han tenido a muchísimas fundaciones. Ya va a empezar. Ay, ¿por qué se hace esto? Ya está. A ver. ¿Ustedes creen que es válido burlarse en una película, en una ficción, de las personas con discapacidad? ¿Es válido?
que el arte lo puede permitir o no? Yo digo que no. Que no. Yo digo que no es que se permita o no, sino que quizás en algún momento es necesario ponerlo en la pantalla para poder enviar un mensaje posterior. O sea, tienes que hablar de lo que provoca una reacción que pudiera ser positiva ante un hecho negativo, que es la burla. Es este tema de lo políticamente correcto. Miren, el día de hoy termina el Festival de Cine, espero que podamos llegar a buen puerto, ¿verdad? con una película que se llama Campeones, una película española de un director que anteriormente presentó una película que se llamó Camino. No sé si la vieron, de un niño que tiene cáncer. Me encantó la película porque trata un tema del cáncer en los niños con una elegancia, con una contundencia, pero sin ñoñerías. Es una película, una gran película. Y ahora presenta la historia de un entrenador de básquetbol que de repente pues, a dar una guarapeta porque se pelea con su señora. Entonces choca, lo agarran en estado de ebriedad y bueno, tiene que pagar por ahí una multa y una condena. Y una de estas multas y estas condenas tiene que entrenar a unos chavitos en España con ciertas discapacidades. Entonces les avienta los balones en la cara, se burla un poco de ellos, pero ellos, con su ánimo de salir adelante, de tener una guía, lo empiezan literalmente a humanizar, vuelve a creer en estas personas. Entonces, por eso les preguntaba, porque es un tema, repito, incómodo. Hoy es la película de clausura, es una película española, se llama Campeones, ahí nos estaremos viendo y luego pues ya veremos dónde termina la fiesta y el día. Porque nos vamos al Vive Latino, nos vamos al Vive Latino, porque hay una banda, hay otro programa que también su servidor tiene, que se llama Nuestras Raíces, hay una banda que se llama Banda Regional Mije, es una banda de chicos de Oaxaca que tocan muchos alientos, con muchas tubas, clarinetes, trompetas, desde Oaxaca, de Santa Ana, Tlahuetoltepec, se van a presentar ahí en el Vive Latino, entonces ahí andaremos también de argüenderos. Y de veras, vayan al Festival de Cine, todavía queda el día de hoy. Mañana, hoy es la clausura, mañana todavía hay un par de películas en las salas correspondientes. Saludos a toda la gente del festival, enhorabuena para Iván, a todo su equipo, para Gerardo Salcedo, para Georgina y para todos los voluntarios y toda la gente que asistió. Fue un gran, gran, gran festival. Saludos a Mayra, por favor. Sí. Qué bueno, me da gusto que te hayas divertido. La verdad es que no solo eso, sino aprendido. Y que lo puedas transmitir aquí con nosotros en Revista Jalisco. No, pues gracias por la oportunidad, por dar este espacio todos los viernes. Y aquí seguiremos dando cuenta. Entonces vayan a ver Cine Mexicano. Repito, hoy se estrena Todo Mal de Isa López, una de las ganadoras. Y miren, aquí tengo unos regalitos que vamos a ofrecer hoy en la tarde. Gracias a la gente de Twenty Century Fox. ¿Cómo? Hoy, 4 de la tarde, Proyector, el mejor programa de la galaxia sobre cine. Vamos a hablar sobre este resumen del festival. Vamos a también hablar sobre un documental del mundo oriental, del mundo Krishna, cómo ha llegado a varias partes del mundo. Así es que, pues sintonicen a 6:30 de Amplitud Modulada, Jalisco Radio, Proyector. ¿Y qué más les digo? Pues que se la pasen muy bien. A ver, mano santa. ¡Ay, cuántas Pablo llamadas! A ver, 5, se las vas pasando a Trini, por una, favor. 1, 2. Lázaro Reséndiz. 3, 4. Armida Gutiérrez Cruz, Aida Ramírez Flores. 4 van y 4. Eduardo Galván. Son los 4 primeros. 1, 5, que se va a estos parques acuáticos, ¿verdad? Sí. Gabriela Sandoval. La dinámica es venir por sus pases aquí a Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Oigan, les prometo la próxima semana, antes de salir de vacaciones, traerme los papelitos a las personas que les manden saludos. Uno se siente así como bien chido, que te ubican ahí todo. Y de veras, gracias por seguirnos aquí en la revista Jalisco y en radio. Muchas gracias, de veras. Gabriela Sandoval, Eduardo Galván, Aida Ramírez, Armida Gutiérrez y Lázaro Reséndiz. Francisco Rojas González, 155, esquina Avenida México. Gracias. Buen fin de semana. Despacito. Próximo lunes vamos a descansar, pero el martes esperamos a contar a las 9 de la mañana. Vamos a bailar al festival.